Miriam Sánchez subasta sus pechos para ser actriz. Vendo mis implantes de silicona a pornófilos, fal de Lucia la Piedra. Las envío por correo por 500 euros. Es el anuncio que Miriam Sánchez ha puesto en Twitter, dejando a todo el mundo con la boca abierta. Al parecer, la que fuera ex de Pipi Estrada ha decidido vender sus prótesis mamarias para poder dedicarse al mundo de la interpretación. La actriz tiene ahora 36 años y se ha sometido a una intervención quirúrgica a principios de junio para extirparse las prótesis debido a que le ocasionaban problemas de espalda por su gran tamaño. De esta forma, Lucía la Piedra, con un talla 115, ha pasado a ser simplemente Miriam Sánchez, con un 85. En Vice han hablado incluso con el comprador, un tal Rafa, que asegura que todo empezó como una broma, pero cuanto más lo pensaba, más me apetecía tenerlas. Además, hablando con Miriam por privado me cayó bien y descubrí a una mujer encantadora, más allá de su imagen pública. Según me dijo, me eligió a mí porque fui el que más confianza le dio. La compraventa se cerró hace unas semanas, donde Rafa comenta cómo se efectuó la entrega, me las envió por correo certificado y le hice una transferencia bancaria. Ahora tengo los implantes expuestos en mi habitación. Cada vez que vienen visitas, los guardo, aunque intento evitar que los toque nadie. Hacía tiempo que no se sabía nada de Miriam Sánchez, que participó en programas de Telecinco como Crónicas Marcianas y TNT, como musa erótica y consejera del amor. Hasta llegó a participar en Supervivientes 2008, donde resultó ganadora. Su relación con Pipi Estrada también hizo que fuese uno de los rostros populares de Sálvame. Sin embargo, la que fuera actriz porno quiere empezar una nueva andadura profesional sin escándalos ni habladurías. De ahí que haya decidido desprenderse de dos de sus bienes más preciados y que más trabajo le han dado en la industria del cine para adultos. Ahora espera una oportunidad en el cine alejada del porno mientras continúa haciendo bolos por diferentes discotecas de toda España.